Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Onlar. Somos Maximiliano Abrán y Luján Juica. Y esta semana le decimos stop a la inteligencia artificial. ¿Stop? Está arrancando y ya le vamos a decir stop. ¿Usted dice que sí? Sí, o sea, no sé si stop, pero vamos a regular un poco porque está ocasionando varios problemas de los que vamos a hablar hoy. A ver, ¿cómo es? Bueno, la Unión Europea pretende regular a la inteligencia artificial porque esta va generando como ciertas fake news que a la población, a la sociedad, le están generando toda una cierta cantidad de problemas. Por ejemplo, vamos a encontrar también un montón de ciberataques que nosotros ahora decimos que pasó, porque se dan y que han ocasionado una pérdida importante en dólares. Mire qué interesante este tema, que casualmente la semana pasada se llevó adelante la sexta conferencia de Compliance, Investigaciones y Anticorrupción. Y además de que contó con más de 40 especialistas de todo el mundo, toda América, América Latina, Europa, Reino Unido, el principal foco estuvo puesto efectivamente en esto, en el robo de datos, el robo de cuentas, el robo de información. ¿Y qué hacemos con la inteligencia artificial, pero específicamente con aquellos productos generados por inteligencia artificial que se hacen pasar por otro tipo de productos originales? Digo, no es lo que hace la inteligencia artificial, sino la mala intención de quien utiliza este producto en particular, ya sean imágenes, por ejemplo, o videos, que quieren hacer pasar ese contenido por otro original. Claro, pasa que, por ejemplo, en On Demand venimos dando herramientas o cosas con las que se puede utilizar la inteligencia artificial, ya sea para el trabajo, para la universidad, para cualquier tipo de estudios. Pero en cambio, hay ciertas personas malignas que utilizan este robo de datos para otras cosas. Por ejemplo, hace poco le hackearon la cuenta Ibai y lo utilizaron para subir videos de autos. Y sin duda le deben haber pedido un dinero, sí, al amigo impresionante. Ibai, como a la Comisión Nacional de Valores, que por cierto es el tema de estos últimos días porque han hackeado su cuenta, amenazaron con exponer en el plazo perentorio que le han dado para que paguen solamente $500,000, lo que le están pidiendo para devolverle todos los accesos, porque de lo contrario amenazaron en exponer informes y hacer público un montón de datos que no deberían ser públicos y que maneja la comisión. Vaya si es un riesgo lo que sucede en materia de ciberseguridad. Y acá decimos, ¿y qué tiene que ver la inteligencia artificial con esto? ¿Y por qué algunos países ya están pensando en regular la inteligencia artificial? Algunos países ya están pensando en regularla porque con la inteligencia artificial se pueden pasar varias barreras. Y bueno, como bien decíamos, utilizarla para generar ciertos daños. Por ejemplo, la Unión Europea planteó de poner en juego a regular la inteligencia artificial para que no se sigan, transmitiendo las fake news, por ejemplo. Sí, en particular lo que propone la Unión Europea, con sede en Bruselas, el Parlamento de esta Unión, es etiquetar, como bien decías vos, todo el contenido producido por inteligencia artificial. ¿Cuál es la preocupación que tienen? Es esos casos en los que hacemos pasar una cosa por otra con una intención maliciosa. Por ejemplo, hoy podríamos generar una deepfake tomando a Maxi y a Luján, acá un video, y hacernos decir algo diferente a lo que queremos, a lo que estamos diciendo en este mismo instante, y hacerlo pasar como verdadero. No sé si recuerdan hace un par de meses ya, las imágenes del Papa. Bueno, lo gracioso o lo esperable como gracioso en esa instancia es que uno imaginaba o suponía que la gente iba a entender que no era el Papa, ¿sí? Claro. El que estaba, sí, vestido como un rapero, que era algo que ponía. Sin embargo, mucha gente creyó que era real. Pasa que si, para mí está bueno esto de aclarar de que es inteligencia artificial. Porque esa imagen era tan real que unas personas dijeron,
¿En serio el Papa se puso un camperón enorme? Y así como hace poco también cuando Messi ya pasó al Inter de Miami, todas las publicaciones que había de Messi con la remera, de Messi en Miami, y eran creadas todas con inteligencia artificial. Y encima cuando empezaron los rumores que todavía no había confirmado, ya había salido todo con la inteligencia artificial. Y está bueno aclarar esto de tanto textos, imágenes, videos, para saber cuándo sí y cuándo no es real. Sí, y acá nos preguntamos, ¿qué fue lo que cambió? Porque si pensamos hace 2 años atrás, 3 años atrás, cuando todavía estaba en ciernes lo de la inteligencia artificial, ¿no podríamos haber hecho una imagen de Messi con la camiseta del Inter en la playa, reírnos de eso, o al Papa con su camperón de Balenciaga? Sí, era posible también. O sea, programa de edición, conocimiento sobre ese software y manos a la obra, ponerse a hacerlo. Sí. Lo que cambia la inteligencia artificial es que cualquiera con un desconocimiento absoluto de manejo de Photoshop, por ejemplo, solo tiene que saber dar una buena instrucción, podríamos decir, generar un buen prompt, que es crear una imagen con Messi, con tal camiseta, en tal circunstancia, en tal concepto, en tal contexto, y la propia inteligencia lo realiza. Entonces, cualquiera que no conozca absolutamente nada de las herramientas para lograrlo, lo puede lograr pidiendo bien aquello que está buscando. Entonces, ahí es donde se pone peligrosa la cosa. No es porque antes no se podía realizar, sino porque ahora cualquiera lo puede hacer y ya se están empezando a ver algunos usos. Que basta un poco de tiempo y creatividad para que veamos otros miles de usos maliciosos que podemos llegar a encontrar con este tipo de aplicaciones. Y acá aparece, como decía Luján, la propia Unión Europea. El gobierno chino también se encuentra en la misma situación y sabemos que, por experiencia, China es mucho más restrictiva en este tipo de acciones. Diciendo, los europeos proponen etiquetados, el gobierno chino está preparando un paquete de medidas para ver. Impresionante. ¿Y en Argentina qué? Se está recién empezando a discutir y estamos viendo y analizando qué hacer con respecto a los usos de la inteligencia artificial y a las limitaciones. Aquello que se espera que el propio Estado, a partir de su legislación, norme, regule para el uso que hacemos los ciudadanos, los habitantes, sobre este tipo de aplicaciones. La verdad que nos va a quedar en cuestión de qué va a pasar con Latinoamérica, qué va a pasar con Argentina y si estos países también van a regular la inteligencia artificial, así como lo hizo la Unión Europea o China, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos, pero sin duda va a haber legislación. Sabemos que ya hay comisiones trabajando en esto, pero la realidad siempre va adelante. ¿Sí? Aparecieron los europeos, por ejemplo, notaron que el problema es la desinformación. Tienen y vienen dando batalla y legislación en el marco de la desinformación y vieron que la inteligencia artificial puede contribuir a la desinformación, puede contribuir a delitos, puede contribuir a... En relación a eso, vamos a ir viendo avances en materia de legislación específica con respecto a la inteligencia artificial. Mientras tanto, la vamos probando, la vamos usando y seguramente en este espacio volveremos a hablar tantísimas veces más sobre inteligencia artificial y seguramente en programas próximos recomendando alguna en particular para determinados contenidos específicos. Puedes pedirnos tu tema por Multimedia Unlar en todas las redes sociales. Y bueno, somos On Demand y estamos On Demand. Como todas las semanas en el Multimedia Unlar.